a todos los amigos que concurrimos a rendirle el homenaje a Elmo Valencia. Afortunadamente, como ustedes pueden ver, el homenaje se lo vinimos haciendo con el médico Adolfo Vera a Elmo desde años atrás. Y desde luego se nota el decaimiento de la vida. Es fatal. Quiero además decir que cuando yo fui a visitarlo, después de haber hecho un gran esfuerzo para que recibieran a Elmo en el asilo San Miguel, me sufrí un estremecimiento porque lo vi que estaba muy mal y se iba a morir. Entonces mandé una carta sentida, muy sentida, porque a Elmo lo trataba como una persona cualquiera, y Elmo no era una persona cualquiera, se sentía abatido por eso. Cuando yo mandé la carta hablé de la necesidad de crear una biblioteca, que Elmo tuviera a su cargo eso, para poder revitalizar o reemprender un principio de vida para ese poeta que estaba allí en la pobreza más absoluta. Fue entonces cuando lo nombraron bibliotecario de una biblioteca que realmente no existe. Pero ese día Socorrito, que estaba allí, que era su ángel de la guarda, me llamó y hablé con Elmo, y a pesar de verlo, como acabamos de verlo en la magnífica, el magnífico video, no obstante mal sonido, pero maravilloso, de María Isabel y de Gabriel, que son expertos y maestros en eso. No obstante, Elmo estaba rejuveneciéndose en el espíritu. Ya era demasiado tarde. Por cierto que el Gabriel Ruiz, que tiene ciertos toques, a veces un poco perversos, de humor negro, ¿no? Entonces se atreve a mandarme un mensaje y me dice, claro, Elmo, que nunca ha trabajado, cuando le dijeron que iba a trabajar, dijo, conmigo, una hora. No voy a abusar del tiempo, voy a leer una nota que escribí en la revista Épocas y que dice lo que era mi relación ya muy lejana con Elmo Valencia, con Jota y los nadaístas. Yo nunca fui nadaísta, pero no dejé de admirarlo sin de ser su amigo. En esta revista se puede leer el artículo que titulé Elmo Valencia, poeta de la nada. Yo no sé cuántos años hace que conocí a Elmo Valencia, pero sí recuerdo que para esa época ya ostentaba con orgullo el remoquete del monje loco. Estaba comenzando el nadaísmo en Cali, a donde se había trasladado el profeta Gonzalo Arango, quien mostraba con su nombre de minúsculas el hábito misterioso del iconoclasta que rompía los viejos moldes en el campo de la literatura y de la vida, al tiempo que expresaba por las vías del impacto escandaloso toda la reverencia contra las viejas costumbres. De Gonzalo no fui amigo porque pronto levantó el vuelo como una golondrina y se fue para Bogotá. Sus ambiciones no eran provinciales, pero sí conocí entonces, cuando todos éramos jóvenes, a J. Mario y a este monje loco a quienes veía con la brisa de la tarde revoloteando entre el Paseo Bolívar, el Café de los Turcos
el viejo Cabé Colombia y el Tamanaco que estaba al lado. Claro que de noche sus rutas eran un tanto esotéricas y ambulatorias. Iban a cualquier sitio donde brillaba el toque psicodélico y hubiese abundante maracachapa. ¿Cómo se vio el asunto? Que hasta había un sitio llamado la Cueva del Humo. Sobre todos esos ambientes, Andrés Caicedo, en que viva la música, se explaya ampliamente y dibuja lo que eran tales excursiones nocturnas. Él no era ligero como un colibrí, le salía el brío por la mirada y por los movimientos acompasados de un ritmo que le brotaba en todo el cuerpo. Todos aquellos jóvenes que levantaron bandera con un documento que, como el de Marx, se tituló Manifiesto Nadaísta, eran, como dicen los argentinos, cabecitas locas. Por supuesto, como poetas, se inspiraban tras largas noches de agitación sensual bajo el embrujo de sucesivas chupadas de esa que antes se conocía como la hierba maldita y que ya en ese tiempo había adquirido categoría social y aparecía en escenarios exclusivos donde se oía la música de los Rolling Stones y de los Beatles, también adictos al humo. El nadaísmo en realidad nunca fue un movimiento, sino una asociación coincidente de jóvenes impetuosos, inteligentes y irrespetuosos, más o menos lo que ahora y antes ha sido Fernando Vallejo procurando escandalizar a las viejas beatas. Pero sin lugar a dudas, introdujeron un cambio en la poesía y en la manera de pensar de la generación de los nuevos esclerosada en adjetivos, y sin duda alguna impactó y ha dejado su huella indeleble, aunque ahora todos estén mayores y un tanto aburguesados, menos él. Vivió siempre del aire el viejo él. Nunca trabajó, y menos cuando fue corbata del Senado en los tiempos en que Armando Holguín fue senador. No, el trabajo bajo horario o de cualquier otra cosa no era lo suyo. Me acuerdo que hace ya un tiempo, cuando nombraron gobernador del Valle a Manuel Francisco Becerra, nos encontramos antes de su posesión en el Club San Fernando y, amigos de siempre, votamos corriente. En un momento le dije: hombre, Kiko, nombrar a Elmo como alcalde de Yotoco, y organizamos un festival de arte con teatro y poesía cada año en ese bello pueblito bajo la dirección de un poeta nadaísta. El gobernador se entusiasmó y me dijo: hagámoslo, pero ¿quién le avisa a Elmo? Yo, contesté, y lo busqué y le pinté los pajaritos de oro que el monje oyó con cierta emoción. Pero, no obstante, me dijo: gracias, Armando, pero mejor buscar el puesto a mi mujer. En alguna oportunidad iba yo en campaña con el doctor Alfonso López Dickense, y él, que era amigo del maísta y había recibido su respaldo, me contó esta anécdota. Elmo y Jota se encontraron y Jota le dijo a Elmo: aquel poeta, sé que has decidido entrar a la industria en chimeneas y el lote que tienes en Bogotá, en el barrio Santa Fe, va a ser convertido en un hotel. Buena esa, poeta, pero ¿cómo se va a llamar ese hotel? El monje contestó de inmediato: pues el motel. Ese poeta hoy está doblegado por la edad y la pobreza en Cali, su tierra, a donde volvió a vivir siguiendo el rastro del origen como los elefantes. En realidad, la pobreza nunca fue su inconveniente, jamás tuvo nada,
buena al fin y al cabo, ni necesitó más que esos 3 minutos de sol de mi poema para vivir la vida con la intensidad de un marinero entre olas y puertos. Pero su cuerpo, resistente a todas las fatigas, ya demuestra la fatiga del metal. Por supuesto que esta nota busca que el silencio desapercibido de la gente lo recuerde como lo hago yo en esa vida de poeta admirable que ha tenido, movido por el ideal nadaísta que ciertamente, como todos nosotros, termina en la nada. Que se tenga el recuerdo de esa amistad perdurable como los puertos en los que recaló con la esperanza nunca vencida, y digámoslo sin ambajes, con el humo evanescente que le ayudó a soñar sobre la poesía viviente de su propia vida. El poema que le he escrito saldrá en este que será mi próximo libro de poemas, La sombra del ruiseñor, este es el primer ejemplar. Los 3 minutos de un poeta que sueña. A Elmo Valencia, poeta de la nada, al que para vivir no le es necesario más de 3 minutos de sol, que ya son 90 años. 3 minutos de sol me bastan para vivir una vida. A la mañana cuando cante el gallo con su clarín de luces. Al mediodía cuando salgo a la calle entre un bazar de olores, claxones, alaridos perdidos y voces que viajan como nubes sonámbulas. Reina un enjambre de seres perdidos que se desliza sobre el filo de una navaja, pero estoy vivo igual que un águila o un alacrán o una sanguijuela. Son 3 minutos de vida y de muerte que se evaden. Me niego a fallecer bajo el acoso de un sol calcinante o de una noche sin búhos ni cornejas. Sí, con 3 minutos de sol basta para recorrer ese camino ardiente en las mismas fatigas donde los andamios se inclinan al abismo y la voz sucumbe entre primaveras de asfalto, pero la alegría me inunda cuando disfruto mis 3 minutos de sol. Amo los crepúsculos, amo el vino que fulge como un talismán detrás de la noche embrujada. Me embriago como un jinete abrupto y solitario, pero distancio disquebrando de todo lo que existe y recorro el círculo fatal de mis venas dormidas, las veo tan frágiles al empuje de un arma cualquiera. Ah, esos 3 minutos de sol y el canto egregio de mi gallo, buscando entre la noche el brillo de la madrugada, me devuelven la vida sin naufragios. Entonces puedo hablar de mis pesares que son dicha y de la enorme alegría de estar vivo, para soñar un solo instante con aquella que hoy solo es un recuerdo tendido en el olvido. Gracias. Buenas noches. Hola, soy Elmo, me pongo de pie. Yo soy Dr. Joaquín García, cirujano de Elmo, amigo de Elmo, su médico por muchos años.
Antonio Joaquín García Sierra, hermano León. Yo cargo aquí, desafortunadamente no enviar a... En medio de las prostatas. Hay muchas cosas. Todas las fotos que tengo con él y todas las vivencias que viví después que Emo, cuando lo vean, lo que lo voy a ver, se dan cuenta lo que yo tenía en el corazón por él. Por él. Homenaje a Emo Valencia. En el libro Nada es para siempre, escrito por J. Mario Arreláez, en la página 141-3, en una partida de billar entre los de Antioquia y Cali, después de la primera derrota, lo dejamos a cargo de las cuentas de la gira. En el miquitorio del café, todos orinábamos al tiempo y el monje se demoraba porque entraba en meditación trascendental, según se dice. Pero nosotros sospechábamos que es la próstata que solo 40 años después trataba el urólogo Antonio Martín García, dejándole el grifo nuevo. Este libro fue escrito hace 15 años. La dedicatoria que me hace J. Mario escribió Antonio Joaquín García. Espero que si el grifo me falle, recupere su caudal. Abrazos, 17 de mayo del 2002. Conocí a Emo Valencia, el monje loco, cuando unos amigos me lo recomendaron, los Armandos, Barona y Oquín. Porque tenía severos problemas de próstata y en Bogotá no lo querían operar. De la primera entrevista hicimos una buena empatía y más cuando los resultados de la cirugía fueron exitosos. Iniciamos una amistad combinada por siempre por la lectura y la compra de sus libros. Creo que le compré 3 o 4 veces su obra para ayudarlo y disfrutarlo. En todos los diciembre era invitado de honor a la fiesta de la Clínica Salus, que amenizaba con la lectura de sus poemas, acompañado de su humor fino, burlesco, que lo caracterizaba. Cuando hacía recitales en Cali, me invitaba y expresaba su agradecimiento al médico que lo puso a orinar las matas y los árboles con un chorro de vaca sabanera. Se cuidaba de no orinar en paredes porque los podía tumbar, gracias a los menjures que mi doctorcito me formulaba, que era como de 20, la actividad sexual, mejor que muchos contemporáneos. Para mi gusto, Elmo es un poeta inventor de almas, melancólico dentro de la risa, sin venganzas, con un barniz propio de su convicción de la nada, que la nada es nada. Siempre encontramos en sus poemas la ternura con el arte burlesco de su talante divertido, con un perfil fabulador y talentoso lleno de aventuras poéticas, imaginativo sin rechazos, un cronista urbano de raigambre popular, bohemio. Él alcanzó el sueño de su juventud de ser recordado como poeta y morir como poeta, que llegó al mundo no para ganar dinero ni fama, sino un fin en sí mismo. Y la finalidad inmediata, única de la vida, dejar huella, borrarle, de haber disfrutado con lo que se hizo. Sin duda a todos, Elmo nos abrió el corazón con sus poemas y su encanto lleno de matices alegres y glamurosos, bullangueros. Por siempre anidará en mi memoria el Elmo que conocí, el monje de los años locos del dadaísmo, que vivió con humildad sin vanidades, creativo, virtuoso de la palabra, hombre cálido, dueño de un humor único, un buen amigo incomparable, que recuerdo con inmenso cariño. Es que Germán Llano. Buenas noches, mi nombre es Germán Llano. Doy un testimonio. Cuando Elmo llegó de los Estados Unidos, le mostró a Alfredito Sánchez, que no se ha nombrado aquí, que parece que lo hubiera borrado de la historia del nadaísmo, un cuento muy bonito sobre un pajarito en una jaula. Elmo se lo mandó a Gonzalo,
Gonzalo le devolvió una carta diciendo que quién era ese monstruo, que cuántas cabezas tenía, que cuántas patas tenía, que lo contactara directamente y que lo hiciera poeta y profeta a la vez. Entonces me comentaba Alfredito y Armando Romero, que le dedicó la historia del nadaísmo a Alfredito Sánchez, padre de dioses oscuros. En ese momento yo trabajaba en la Librería Nacional y se estaba lanzando el nadaísmo en Cali. Adolfo balbuceaba con esos monstruos marinos y me leía sus cuentos y yo le leía mis poemas. Éramos vecinos además. Hicimos un lanzamiento en Cali en la Librería Nacional, pero en la que quedaba en la calle 11. Socorrito es testigo. Con seguros. Entonces, ahí estaba Javier Balcázar. Quería contar esa historia porque es muy linda. Bueno, la cuentas tú. Entonces, trabajábamos nosotros. Subimos las primeras cajas de la Librería Nacional ahí a la, y con una española, Pilar, que era la cajera, afortunadamente triunfó. Entonces, lanzamos con Norman Mejía y Pedro Alcántara el movimiento nadaísta en Cali. Ese día se perdieron yo no sé cuántos libros de la librería. Entonces, ¿qué haces, Silvia? No, termina. Entonces, con él nos encontrábamos diariamente. Me decían que él era el mito de Sísifo. Entonces, yo le decía que no importa que el mundo tenga siete o más categorías, sino si la vida vale la pena o no vivirse, como lo decía Camille. Y decía que él era el motor y que él era el mote del nadaísmo, porque el nadaísmo le debía el mote a Elmo. Íbamos donde Socorrito al edificio, ¿no? En el primer piso, en el segundo piso, ¿no? Y allá pasábamos una velada muy, muy agradable y luego nos veníamos para el centro a tomar café en el Café Colombia. Era una época de gran vitalidad poética en Cali. Ni siquiera el Festival Internacional de Arte, con sus figurones extraídos desde el extranjero, servía a la vitalidad que le daba el movimiento nadaísta. El movimiento nadaísta tiene una cosa muy importante, que rompe con la literatura colombiana, pero tiene otro pecado muy importante, que es la enfermedad infantil de la literatura colombiana. Esa forma de crear a partir de palabras y no de esencias hace que el movimiento nadaísta no haya dejado una gran obra como se pretendía. Y la nada, lo puedo decir, no es la gran obra. Jota no ha escrito la gran obra. Eduardito Escobar no ha escrito la gran obra, pero es tan importante el movimiento nadaísta que motivó a muchos poetas, a muchos cineastas, Mayolo, a tanta gente que no me acuerdo en este momento, a crear y a recrear y a convertir a Cali en un punto importantísimo en la literatura colombiana. Germán, yo quisiera hacer unas precisiones en lo que dice Germán. Germán Llano Botero, Adolfo León Rengifo, Javier Balcázar y Adolfo Vera hicimos el grupo post-nadaísta de la Pulga Gótica. De la Pulga Gótica. Estamos hablando del año 1964, cuando éramos unos niños maravillosamente contestatarios, absolutamente elaborados y convencidos de que hacíamos poesía y de que hacíamos cuento y de que hacíamos otras cosas, teatro. Tuvimos
La fortuna de contar con el sitio en el que funcionaba el Ateneo de Cali en ese entonces, que era una colección de viejitos prostáticos, todos, yo creo que todos pasaron por el bisturí de Antonio Joaquín, y nosotros nos reuníamos a hacer exposiciones de arte, a hacer recitales, a hacer teatro, y fue cuando llegaron Roberto Lavarrieta y Oscar Lustó, dos argentinos raidistas que iban a pasar dos noches en Cali y terminaron quedándose año y medio. Ese cuento yo lo hice allá en la tertulia que tuvimos en la biblioteca departamental con Armando Barona Mesa hace un año, año y medio. Pero lo que quería decir es que aquí no se lanzó el movimiento nadaísta, sino el movimiento, el Festival Estudiantil de Arte, el primer Festival Estudiantil de Arte, que fue coincidente con el primer Festival de Arte de Vanguardia, 1965, Norman Mejía y Pedro Alcántara tenían sus obras colgadas. Acababa de ganar Norman Mejía el cuerpo de esta maravillosa mujer destrozada, algo así. Sí. Y lanzamos en la librería de Colseguros el primer Festival Estudiantil de Arte, del cual ya se han muerto casi todos los que estuvimos en. Se murió Miguel Ángel Roldán, se murió Adolfo León Rengifo, se murió. Bueno, un montón de gente. Agarra la casa. Bueno, la cosa es que ahí se lanzó el grupo post-nadaísta. Los nadaístas ya se habían lanzado en el 57, tanto en Cali como en Medellín. De manera que ciertamente las caminatas, las largas caminatas que hacíamos con J. Mario Arbeláez, Oscar Collazos, Elmo Valencia, nosotros éramos, vuelvo y repito, unos niños de 14 o 15 años, y ellos ya eran hombres de veintitantos años, pero nos seducía lo que hacía en esa época Fanny Mickey, Enrique Buenaventura. Fueron varias las noches en que amanecimos en Juanchito viendo el cuerpo maravilloso de Fanny Mickey desnudo bajo la luna, porque ella le encantaba exhibir sus sensacionales. Y nosotros nos pegábamos clandestinamente a eso, íbamos a las fiestas que hacía el TEC, Enrique Buenaventura, en su apartamento de la Avenida Sexta, allá nos colábamos también. Íbamos al apartamento de Humberto Valverde. Sí, bueno, eso era. Somos un montón de vejetes prematuramente embellecidos por la poesía, por la fascinación que nos daba ese grupo de gente fantástica. Yo creo que, Betzimar, es justo que nos digas todo lo que tienes que decirnos alrededor del recital de Emo y de lo que tú quieres decir. Oye, esa fue mi guitarra, la pasamos. Bueno, vamos a hacer este plan de la Betzimar, que fue la persona poeta venezolana, una alma poetriana, que nos hicimos allí con Orlando Cajamarca en el Teatro La Máscara, el último recital. Elmo no quería ir ese día y yo lo convencí de que fuera. Estaba muy pobre. Y entonces le conseguimos allí una platica que se echó al bolsillo y la amarró duro. Pero le robaron 200. No estaba, sí. Entonces vamos a oír y después vemos al poeta Carlos Vázquez Zabaski, que aquí nos acompaña, y luego oiremos un coro. Entonces decimos, ¿ah? ¡Ay, socorro, socorro! ¡Socorrito! Yo voy a hablar de la obra, no sé si necesito el micrófono. ¿Y vas a leer el poema? Sí, sí, yo voy a hacer unas palabras de ese poema. Y le va a acompañar el poema con un fondo musical. Sí. Todavía. Nuestro amigo Iván, se nos fue el poeta Elmo Valencia, mi amigo de 50 años, y yo estoy triste porque se fue y porque no pude verlo feliz los últimos meses de su vida. Me dolió mucho, aunque sus mejores amigos nos unimos para que él estuviera tranquilo. Y otros seres maravillosos se nos unieron a la causa, como Martica aquí presente, que la adoro porque de verdad
fue un ser maravilloso, le alquiló una habitación a Elmo Valencia en el barrio San Bosco, y tomó como una causa propia proteger al poeta, cuidarlo, brindarle todos los mejores cuidados y las mejores atenciones. Yo digo que si Martica, mejor dicho, no hubiera aparecido, yo no sé qué hubiera hecho, porque ella hizo más allá de lo que tenía que hacer, con mucho cariño. Yo me sentía muy bien porque sabía que el mito estaba en buenas manos con ella. También tengo que agradecer al Ancianato San Miguel porque le brindó los mejores cuidados paliativos al poeta en sus últimos días, hasta el último segundo, y lo atendieron por 2 meses muy profesionalmente, brindándole los mejores cuidados geriátricos, y un agente excepcional. Mis mayores agradecimientos ahora se los quiero dar a los titanes, que a la cabeza de los doctores Armando Barona, Gabriel Ruiz y Adolfo Vera, y el poeta J. Mario Veláez, recogieron los fondos de último momento de emergencia para que el poeta tuviera un funeral decente y sus restos no fueran a parar a una fosa común. Con esto, yo quiero hacer un llamado a las autoridades gubernamentales, al gobierno, para que creen un fondo de pensiones para los poetas y los escritores que dejan un legado de literatura de Colombia para el mundo. Porque yo pienso que no es justo que un poeta de la talla del poeta Elmo Valencia haya tenido que morir con desnutrición severa, una condición que toma tiempo para que se asimile en el cuerpo como tal. Nuestros poetas y escritores para mí son tesoro nacional y deben ser tratados como tal. Lo único que me queda de consuelo es que, siendo el poeta el alma sensible, pacífica, romántica y nadaísta que era, pudo ver la llegada de la paz a su terruño, de lo cual él se sentía muy orgulloso. Para terminar, voy a recitarles el último poema que el poeta escribió en el barrio Granada, en su habitación del barrio Granada, en marzo, acompañada por la armónica del genial Iván Coelho.